A ver, es como mi casa, madre mía, voy a comer a casa. Ok, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean todos bienvenidos de nuevo a la tercera jornada del Madrid Games Week 2019. ¿Qué? Estamos en el escenario de Movistar, en el escenario de SL Masters, porque la mayoría de los que estáis aquí sabéis qué va a pasar, ¿verdad? Tenemos la visita de uno de los dibujantes de Marvel, un español protagonista en las historias de Deadpool, que vamos a conocerlo en persona, va a hacer una masterclass chulísima. Y cuando termine, estará ahí firmando los cómics, esa edición especial de La Resistencia. Ha traído algo más de 200 ejemplares al módico precio de 15 euros. Os adelantamos que solo os podréis llevar uno por persona, ¿ok? Así que nada, una experiencia que van a adornar y acompañar dos personajes míticos de La Resistencia. Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso, antes de conocer al bueno de Salva Spin, a Grison Vivozzi, Jaime Caravaca. Sí, hey, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo suena? ¡Vámonos! Muchas gracias. Bueno, a ver. Bien, bienvenidos y bienvenidas. Supongo que estamos con esta gente, con esta gente y con aquella gente. Entonces, los de la cola, ¿no? También, sí, ¿no? Los de la cola también están ahí, ¿no? Cola, aunque pasa, sea la cola del Final Fantasy. Sí, ahí está, vale, vale. Ese niño muy pequeño para jugar, ¿eh? No, bueno, está bien. Sed bienvenidos y bienvenidas. Necesitamos un poco de apoyo, necesitamos que el stand se venga arriba. ¿Cómo está esa gente? No. Todavía no. ¿Qué pasa? No lo tenemos todavía. ¿Cómo estáis? Es que me falta un poco de energía por este lateral. Espérate un momento. Por este lateral, ¿cómo estáis? Estos ya están. Vamos a ver cómo están aquellos. Sí, pregunta no por están. Aquí. Pregunta por aquí. ¿Qué pasa esa gente? ¿Cómo está por allí? Oh, yeah. Vale, yo creo que los que me fallan son estos, sí, precisamente porque son menos. Pero ya está viniendo. ¿Cómo estáis por aquí? No, ahí no. No. Venga, entonces vamos a hacerlo para esta gente y para esa gente. Sí. Aquí cuando nos vengamos arriba, ya lo intentamos, ¿vale? Metemos un poquito de música, igual. Claro, con esto. La mejor manera de presentar a Salva Spin es con un tema. Venga, ¿qué hacemos? ¿Bacalao? Vamos a elegir el género. ¿Qué le puede pegar más a Salva Spin? ¿Probamos con un poco de música latina? No. ¿No? Algo más rockero. No. ¿No? ¿Tampoco? Prueba un poco de… dale un poco de trap, a ver qué tal. No está mal. No, tampoco, no lo veo. Yo lo que veo a Salva, ¿sabes qué es? Lo veo. Okay. Salva es de Murcia, joder, como yo. Ajá. Yo lo veo un poquito más. Métele una jota. Pero no, pero una jota dubstep, una jota de ahora. Vale, creo que es la sintonía perfecta para recibir en este escenario. Al maravilloso, al único, inigualable, fuerte aplauso a todo el mundo en pie para recibir al gran Salva Spin. Un limón random. Evaluando de la. Vale, ahí lo tenemos. Salva, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Salva? ¿Cómo estás? Madre mía, buena. Bien. A tope. Salva, madre mía, un limón antes que tú, ¿eh? Bien. Adelante. Bienvenido. Aquí estamos. Vale, ya sabes que una vez que le damos un micrófono a Salva, nosotros nos vamos y ella tira solo una hora, ¿vale? Bueno, ¿cuánta gente no tiene el cómic de La Resistencia todavía? Hostia, creo que esta gente ha venido directamente a llevarse el cómic. La Virgen. Vale. Bien, bueno, mal. Déjame que pregunte un poco por aquí un momento. ¿Cuántos hay, no? ¿Cuántos has traído? 200 y poco. 200 y poco, ¿no? ¿No eran 250? De la… Por ejemplo… 200 y poco. 200 y poco. Voy a preguntar aquí a este chaval. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Es el cómic? Agotado cuando fui a pillarlo. La cola para pillarlo es esa, ¿de acuerdo? No es aquí, ¿vale? Vais a por el cómic, ¿no? Bien, pues es ahí, ¿vale? Lo que pasa es que el tío tiene novia y vosotros no, ¿vale? Bueno, dale, dale limón, por otro, dale por otro limón, lado también ha decidido estar sentado con su novia. Bien. Un limón, venga, un limón, va, venga, ahí va. Bien, un aplauso a esta gente, claro que sí. Te firmamos un limón. Vale, perfecto. No, bueno, que quería preguntar si la gente que estaba en la cola quería realmente el cómic. ¿Hoy cuántos cómics tenemos, Salva? 200 y poco. 200 y poco. 200 y pocos, de acuerdo. Y uno que he quitado yo, ya quedan 199. Sí. Me lleva uno, ¿vale? Poco, bueno, imaginamos que esta gente lo que quiere realmente es saber cómo es el proceso de creación de un cómic. Eso es. Ahí que vamos. ¿Hay algún futuro, alguna futura dibujante de cómics por aquí, sí o no?
No, Salva. Nada. No, a lo mejor después de la charla inspiras a alguien, ¿vale? Sí, lo puede ser. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque pues acaso no haya dibujantes. Si la gente, o sea, si animáis a la gente a que pregunte cosas, se llevan un pull limón. A la gente que tenga una pregunta, o sea, sí. Se lleva un limón recién, pero dibujado. Pull limón, pull limón. Un pull limón, vale. Pull limón. Pero ¿cuántos limones has traído? Ahora mismo, pues, 8 o así. Vale, 8 preguntas, 8 limones y el resto, pues a tomar por culo. Es que no es cosecha, bueno, no es tiempo de cosecha. Está muy bien, Salva, perfecto. Vale. Me pongo ahí para poner las cosillas de dibujo y poder enseñar cosas. Venga, pues colócate, Salva, venga, vamos. Todo el mundo muerte con Salva, que se va a colocar. Tiene que necesitar ánimo. ¡Aplauso para Salva ahí! Salva funciona así, Salva necesita ánimo. Tienes que encender el ordenador. Dale una melodía al pobre. Windows. Ahí lo tienes. Un aplauso para el ordenador de Salva también. Ah, no, con eso pintas, ¿no, Salva? Con eso pinto, con eso pinto. Con eso pinta. ¿Eso, cómo se llama eso? El tablet. El tablet. No, el tablet de dibujo. No, no se llama tablet. Se llama conmigo, tablet. Aquí, vente. Y no es Salva. Lo único. Esto también. ¡Dios! Eso es un... Eso es un teclado con 4 botones, Salva, muy bien. Perfecto. ¿Sí? Vais a ver hoy cómo Salva dibuja en directo, ¿vale? Yo el teclado de Batman. De la... No lo he visto nunca. Esto lo haces en casa normalmente, ¿no, Salva? ¿Y eso tiene un nombre técnico o algo o qué? Esto es para los atajos de teclado. Esto, ajá, en general se usa para jugar al Call of Duty o al Fortnite. Claro. No, es el speedpad. Los atajos de teclado. Mira, os lo vamos a enseñar. Si le das a esta tecla, te salta un vídeo que te dice «Hola, ¿estás viendo por no solo?». Luego, si le das a esta, te paso directamente. A la mierda, hola, claro, el de la novia no se puede reír. Se está haciendo el longi, de hecho, porque dice, no puede saber ella que yo conozco eso, sí, ¿vale? Sí, sí, totalmente. De hecho, míralo, estamos hablando de él con y el tío sabe, mirando el móvil, mira, el tío mirando el móvil mientras hablamos. Y la novia diciendo, sé de qué va esto. Bueno, pues mira, vamos a hacer el maravilloso unboxing. De, os vamos comentando, se ve, ¿vale? No, se ve, se ve. Salva está, está ahora mismo colocando un cable USB, ¿vale? Por favor, expectación máxima. ¡Está metiendo el USB! ¡Que se note, joder! ¡Ahí, ahí! Lo ha metido a la primera del derecho. ¡Hostia, eso merece otra ovación! ¡Ole, ole, ole! ¿Cómo lo ha colocado? Ahora tenemos la tablet. La tablet con la que Salva Spin dibuja normalmente. Ahí va un boli. ¡Hostia, el boli! ¡El boli, el boli! ¡Madre mía, qué evento! En la vida hubiera pensado esto, ¿eh? No, no. Está metiendo la contraseña, por favor. Si la mete bien en la primera, otra ovación. ¡La contraseña es correcta! Sí, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Queremos. No, 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 lo ha metido mal, perdón, perdón, lo ha metido mal a la segunda. Ahora sí, bienvenido a Windows, sí, ¡vámonos! Sí, sí. Bien, tienes de fondo un Deadpool, ¿vale? Pero pantallazo, ¿eh? A ver, voy a poner aquí el programa. Cuidado, ¿eh? Atención, por favor. Eso, un redoble, por favor. Va a abrir un nuevo archivo. Okay. Le está dando OK. Estos... Tenemos un archivo nuevo. Vamos a trabajar sobre esta plantilla. Vale. Ahí. Tarda más de lo que creía, ¿vale? Perdón por el espectáculo. Perdón por el espectáculo. Vale. Un chulo. Todo correcto. Bien. Todo correcto. Salva, Salva. Todo correcto. Antes de empezar, siempre hay que dibujar un pene para ver que funciona el programa correctamente. Siempre. O un limón. Siempre. No, no, un pene. Un pene, Salva. ¿Pene? ¿Puedes dibujar un pene limón? Se puede, queréis. ¿Queréis un pene o no? Un pene de Salva, joder. ¿Qué quiere la gente? ¿La Salva, gente? Si esta gente solo ha venido a ver penes, no sé por qué. Pues venga. ¿Puedes un pene con capa? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? No, no, sin carga. Todo sí, recto. Sí, todo recto. Todo un straight pene. Sí, de centro. Es un pene. Atención, de centro. Atención. Cuidado. Esto pueden ser venas. Cuidado. Y ahora esto es un personaje de Super Mario. Pero es que la gente normalmente hace así una polleca pequeña y Salva te va a hacer un pene pro. Hostia. Ahí lo tiene. Muy bien. Quedaos con esto del evento, ¿de acuerdo? Todos los medios, por favor, que solo salga esta parte. Lo demás es todo paja. Esto no. Y mira, aprovechando el chiste. Sí, la verdad que... Vale. Un huevecillo, Salva, por favor. Espérate, aquí. Uno. Vale. El programa funciona correctamente. ¡Tenemos pene! ¡Sí! Hay un chaval mirándole ensimismado diciendo... Qué bonita es la polla a veces, de verdad. Sí, la verdad que sí. De verdad que sí, vale. Bueno, ¿cómo sonaría esto? Cinco años de carrera. ¿Cómo sonaría? Pues en plan... Vale, perfecto. ¿No? Vale, Salva, gracias por regalarnos ese pene sonriente. Ahora ya vamos en serio con el evento. Venga, va. Bueno, vamos empieza, a ver. Salva, por favor, estamos contigo. ¿Qué tenemos por aquí? Tengo el primer limón, ¿vale? Para que Salva haga pull limón. Hazlo ya. Pero tengo que hacer el pull limón. Para que podamos tener la primera pregunta al respecto, ¿de acuerdo? Estos limones no son de Murcia. Pero claro, son más pequeñitos, sí. Los ha comprado en Mercamadrid, pero sí. Pero es un auténtico pull limón. No, es que servimos a los supermercados. Ah, que servimos, vale. Se conoce que Murcia está sirviendo a todo, vale. Este es muy gordo. Quien pensara que el evento iba de otra cosa, va a ir de esto, ¿vale?
¿Va con lanzamiento o qué? No, no, no. Yo seleccionaré a quién. Yo ya sé quién tiene que hacer la pregunta. Sí, ¿no? O sea, seleccionamos a una persona. O no lo sé todavía. Ponemos así, bueno, primero, para que se vea. Igual un chavalito. Ande, para justificar tu presencia aquí, haz los sonidos del rotulador. Ahí. Vamos aquí esto. Tienes pillado el rollo, ¿eh? Y ya está. Bueno, y se firma. Y te lo firma, ¿vale? Ah, que esto firma. Luego... Esto luego en eBay, sus 3 euros más envío. Oh, si lo queréis firmar vosotros también. Mira, te lo firmamos todos, venga, va. Yo firmo como María Teresa Campos. Creo que es la primera vez que firmo en un limón. Vale, ¿y tú firmas como? Da mucho gustito. Venga, pues el primer limón firmado por nosotros tres va para la persona que tenga la primera pregunta antes de empezar la explicación, ¿no? Antes de empezar, o sea, sí. La pregunta cero. A ver. Vale, claro, a ver, solo quiero ver un momento quién lo merece de verdad. Hostia, este podría merecerlo porque está hiper serio en el evento y de hecho tiene cara de no querer ni estar en el evento. ¿Qué pasa? Que había mucha cola para el Final Fantasy, ¿verdad? Y para el Pokémon también. ¿Más cola para Pokémon Espada o para Pokémon Escudo? Más de escudo. Tú eres más de escudo, ¿no? ¿Cómo te gustaba en el Zelda cuando te daban el escudo lo primero, eh? Anda. Vamos a tomar por culo. Muy bien. ¿Cómo te llamas, hijo? Miguel. ¿El de dónde eres? Madrid. ¿A qué te dedicas? Bajo en un supermercado. Es un supermercado, puedes decir en cuál, no pasa nada. Y si es Carrefour Sports, mejor. Paga, dímelo a mí. Dímelo a mí. En el ahorra más, cabrón. Bueno, ya ves tú la tontería. Ahora, hombre, con la crisis, ahora con la crisis lo llaman ahorra o nunca. Bueno, ¿tu nombre era? Miguel. Miguel. Te doy en confianza el Lemon Pool firmado. Y adelante la primera pregunta para Salva Spin, que te está esperando en ese mostrador del ahorra más. Adelante. Pues... a saber cuántas horas le echas al dibujo más. ¿Has oído, Salva, que cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas le echas al día? Muy buena pregunta. ¿Se merece un Lemon Pool? Guay. Bien. Ahí. Y un aplauso al muchacho. Un aplauso ahí. Por supuesto. Oh, yeah. Gracias, oh, hijo. Yeah. Adelante, Salva. Danos respuesta. Bueno, pues. Corro ya, si la cámara no me pilla. En Marvel, para terminar un cómic. No nos dan, o sea, no tenemos como un horario laboral normal, ¿no? Como de oficina. Nos dan un deadline, ¿no? Como una fecha de entrega y nosotros pues tenemos que adaptarnos a ello. Entonces yo cuando me leo el guión lo que hago es ver mentalmente cómo serían las viñetas, si hay muchas escenas de acción o escenas que se tenga que ver el escenario, pues ver para dónde... puedo gastar más tiempo o menos. Con ello lo que intento es que mi día a día sean 8 horas de trabajo para poder, bueno, hacerme la comida, ir a dar un paseo, jugar al Fortnite o lo que surja, ¿vale? Un poco para tener vida. Y más o menos una página de cómic, lo que suelo tardar en hacerla es un día, día y medio, lo que es el boceto y la tinta final. ¿Puedo poner por aquí algún ejemplo? Sí, adelante, si queréis, por favor, ¿verdad? Salva. Vamos, Miguel, que le echa 8 horas al día. ¿Te has enterado? ¿No? Pero también has visto que una pollica te la dibuja en 10 segundos. Sí, o sea que es la exigencia de Marvel, ¿no? De tener ese ¿cuánto Deadpool. Le echas a hacer la comida? ¿Cuánto le echas, Salva? Pues eso, entre yo, mi madre, si la llamo. Esto el séquito al completo. Y el robocillo de cocina, pues a ver si como en una hora y media está todo hecho. En una hora y media. Bien, bien, muy bien, muy bien. Pero pelando también, ¿sabes? Pelando sí, también, ¿no? ¿Eh? Sí. Vale, vale. Voy a poner ejemplos de, o sea, de tu páginas. Tu pregunta incluye toda esta demostración de hora y media, ¿vale? Tranquilo, sí. Adelante, Salva. Vale, mira, pues aquí voy a poner ejemplos de el proceso que hago para una propia página. O sea, vamos a ver si se ve en pantalla completa. A ver, ahora. Creo que sí que se verá. Ahí estamos. Vale, ahora. Ah, bueno, mira. ¿Veis? Vale, pues... los procesos que yo hago son lo que veis aquí. Que vengo de esto de aquí. De haber leído el guión, que es todo texto. Pero si veis, va dividido por el número de la página en lo alto, en... Bueno, que está en inglés. O sea, no Salva, sé si que ¿esto se puede enseñar o no? Esto sí, sí. Esto es el guión original de Guardianes de la Galaxia, de Marvel, ¿sí o no? De Marvel, exactamente. Hostia, lo que nos ha traído Salva, hostia, qué maravilla. Pues si veis... Los Guardianes salen de Kraft, que sí. Supongo que será un tipo de nave, ¿no? Sí, es un garito. Es un garito, del Kraft, sí. Y hay dos jugadores, ¿no? Al sí, lado. Claro.
que... Y sale en Milano, que es como llama Antonio Alcántara a su mujer. Eso es. Y luego, pues... El primer jugador gana la apuesta y salta de citamiento. Pues el típico argumento de Guardianes de la Galaxia. Y la típica trama, Salva. O bien esas de traductores en vez de al Google, ¿sabes? Nosotros hoy vamos a hacer de todo, Salva. Sí. Pero ilústranos con tu arte, por favor. Vale, bueno, solo dos apuntes. Va dividido por el número de la página en lo alto y luego por el número de viñetas, que es lo que pone panel, ¿vale? Que está como en negrita, ¿vale? Si veis aquí, pues pone panel 1, 2, 3, a los que sean en la página. Por lo demás, el tipo de guión es como los de cine o los de teatro. Se describe qué es lo que pasa y luego los diálogos, como vosotros los habéis escrito. Entonces, yo tengo que adaptarme a eso y yo crear el plano o lo que se ve. Lo que pasa es que la diferencia, Salva, de este guión y el de la Resistencia es que el de la Resistencia no se cumple y este ya, ¿no? Claro, claro. Vale. Son cosas diferentes. ¿Cómo tiramos el guión todos los días a la basura? En plan, ¡ay! Ahí está. Por ello, mi trabajo en concreto es esto de aquí. Y lo de que me encajen esas 8 horas en el tiempo de trabajo para poder cumplirlo, esos dos procesos, en un día o día y medio, es pues con lo que se vea en las viñetas. Por ejemplo... Aquí he combinado viñetas que solo se ven los personajes, ¿vale? Medio cuerpo sin fondo detrás, con otras que me llevan muchísimo más tiempo, como esta de aquí, de mitad, en las que se ve el escenario, un montazo de personajes, tengo que dibujarlo todo, porque hace falta para describir la escena. Y esto me lleva muchísimo tiempo. Pero por eso luego combino con las de las siguientes de abajo, que otra vez son personajes más en pequeño, o sea, más de medio cuerpo o primer plano y casi sin fondo detrás. ¿Vale? Un poco al ir mezclando, pues consigo hacer todo esto, o sea, el boceto. Salva, como te preguntaba el chico, una página como esta, así en blanco y negro, ¿cuánto tiempo te lleva? Sí, un día, día y medio. Día, día y medio. Dimas, día y medio. Luego el color ya se encarga a otra persona. Sí, o sea, mira, eso es muy buena pregunta para continuar. Hombre, yo he hecho una pregunta para, como solo hay 8 limones, pues uno me tiene alguna pregunta, sí, vale, para que nadie se quede fuera. Esta de aquí es el proceso entero del boceto, el lápiz, la tinta y el color. Esto y todo esto lo piensas tú, ¿no? Con tu cabeza. Sí, yo me leo el guión. O sea, pero claro, la imagen la piensas tú. Sí, yo leo el guión y lo que le paso a Marvel y al guionista para que aprueben es esto que veis aquí. Ajá. ¿Vale? Lo que es el boceto. Que se entiende lo que pasa, pero no está para publicar, lógicamente. Okay. Pero eso sí, lo tengo que pensar yo, cómo y llevarlo visualmente. Ellos deciden si les mola o no les mola. Cuando esto se aprueba, ya paso a realizar la tinta final, que en general la suelo hacer con el tablet, por si hay errores y tal, pues, para poder corregirlos más fácilmente. Vaya chuleta que la has puesto, ¿no, al colega? Ahí. ¿En qué? Que le has puesto una pierna gorda. Ahí, nos has comentado antes algo sobre esta... Antes nos comentaba Salva algo concreto sobre esta viñeta, además, ¿no? Sí, bueno, si veis... Danos el detalle que me ha parecido bastante curioso. En general no suele haber cambios. O sea, lo que he visto antes es la misma página, pero pasada a limpio. Es mi trabajo en el día a día, no hacer cambios porque no suele haber tiempo para hacerlos. Pero cuando hay cosas delicadas, como la violencia o, bueno, que haya gente en pelota, básicamente, ¿no? Por las viñetas, ahí ya Marvel afina un poco más. Aquí ya de base, yo ya sabía que no se tenía que ver nada colgando del personaje que es Hércules. Por ser Hércules, no te cabe en la viñeta si lo tienes que enseñar, claro. Por eso lo puse en sombra, ¿vale? Ahí. Eso es. Y me dijeron medio bien y tal, pero al siguiente día, antes de pasarlo a limpio, me dijeron, oye, ¿qué hemos estado pensando? Que lo tapes, ¿no? Que aunque se vea en sombra, sí, tápalo un poco más. Y todavía ya como que, ¿vale? Luego nos has enseñado otro proceso, lo ¿no? Lo tapamos posterior. Un poquito más. Pero luego, el siguiente proceso, que yo ahí ya no tengo que ver el color y poner los textos, ¿vale? Los diálogos. Ahí ya hicieron un doble trabajo para poner las cosas cómodas de leer, ¿vale? Este es ya el trabajo final, ¿vale? Ahí, ¿vale? O sea que al final tanta sombra... La verdad que no se nota a nada. Lo que es el texto ahí puesto, ¿eh? Y la verdad es que quedó muy bien. O sea, la verdad es que es un sitio... Sí, sí, yo tengo ahí, los calzoncillos de esa marca. Muy centrado, muy centrado ahí, ¿vale? Sí. O sea, yo lo vi muy bien. Hipólita, ¿no? Sí, es la mujer esta que hay aquí debajo. Y esto es Hulk queriendo cobrar el alquiler, ¿no? Sí, sí.
Como esto plan, es un ejemplo parecido. Me debe dos meses. Esta es la típica sí, escena sí, de me debe dos reviento. Meses y los gastos. Que no hemos arreglado la gotera, tal. Claro. Es un ejemplo parecido porque, bueno, se entiende lo que está pasando, sí, ¿vale? Sí, pero sí, el personaje humano es Nick Furia, sí. ¿Vale? Entonces, cuando lo pasé a limpio, me dijeron que en vez de estar casi cogiéndolo del cuello y Nick Furia echado para atrás, ¿vale? Como se ve aquí, que estuviera pues simplemente ahí, pues como quieto, ¿no? Ahí soportando. Por no quitarle a Nick Furia un poco de presencia. De presencia, ¿no? Claro, justamente. Ahí. Y ya el que se entienda todo mejor, la fuerza del grito, ya bien hecho por el trabajo de el que pone los textos, ¿no? El letterer. Le está cantando flamenco ahí, ¿no? Ha hecho un muy buen trabajo. Muy mira buen la pena trabajo que lleva, ahí. ¿Eh? Sí, sí. Y luego también con las onomatopeyas de la botella rompiéndose, ¿no? Ahí está. A ver, sinceramente, vamos a estar pidiendo aplausos un tiempo, pero yo creo que un diseño como el que nos acaba de enseñar merece un aplausazo para Salva, que hace un trabajo. Muchas gracias. Salva, ponlo de nuevo el diseño. Mira, amplía. Mira qué diseñazo amplía. Salva, que hay muchachos y muchachas que están viendo esto diciendo, pero ¿cómo Salva llega a esos niveles? Joder, o sea, pero tú mira las venas de Hulk, se ha inventado venas está muy que guapo. Existen. Sí, sí, sí. Ahí hay cuatro aortas. Joder, qué maravilla, Salva. Eso sí, es. Sí, sí, hay mucho. ¿Verdad? Precioso, de verdad. Es un trabajo maravilloso, Salva. Gracias. Y este también está muy bonito. Este, hombre, este es de mis preferidos. Este, la composición es muy bonita. Muy sí, la verdad bien, que sí. Y cuando vaya al final, te la. Bueno, este es precioso. Va trucado ahí, ¿no? Este lo suelo poner por ponerle en valor el trabajo de los coloristas. Porque, bueno, la viñeta me gusta mucho, pero cuando ya se añade el color, como ahora, es cuando pilla mucha más vida. ¿Veis? Los efectos de iluminación del fuego lo ha hecho bastante chulo. Te hago yo otra pregunta, Salva. Dale a la imagen anterior. ¿Considerarías que esto es un regalo para un colorista? Hombre, esto es un caramelito. Es un caramelo, ¿verdad? Vale. Sí, sí. O sea, aquí se puede explayar muchísimo con los juegos de luces, como podemos ver. Con eso, otro hecho importante, y sobre todo para la gente que se quiera dedicar al tema de la ilustración, es que ahora con lo digital, o sea, bueno, nada ahorra mucho trabajo, ¿no? Facilita, pero hay que echarle horas. Vale, como por ejemplo, más allá de los efectos de iluminación del fuego, que están muy chulos, aquí el colorista ha hecho un trabajo ahí de ir a cementos, ¿vale? O sea, ir a sitios con suelo de cemento y hacer fotos para que la textura fuera realista. ¿Vale? Fíjate y fuera realista. Para el precio al que se vende un cómic, sí, sí. Luego todo el trabajo que lleva. Ya te digo, no. Salva, yo quiero que alguien más haga otra pregunta. Queremos, sí, vamos a dar otro lemon. Vamos a hacer otra pregunta. Vamos a dar otro lemon pool. Venga. Vamos. ¿Lo vamos a pintar o qué? Es que parecía que 8 eran pocos, pero viendo cómo va el evento, 8 son bastantes. Creo que sí. Así que vamos con ello. Ya sabéis que hoy esta chica también aquí sola en primera fila. ¿Tú quieres un lemon pool? ¿Te hace ilusión? Pues va a ir para ti, ¿vale? Estoy yendo a por gente solitaria, no en la vida, pero sí en el evento, ¿vale? Así que venga, vamos contigo. Aquí para firmar, venga, sálvate y pinta un lemon pool. Ahora voy a firmar como Andrés Pajares. A ver, voy. Ahí. Dale. Bueno, si firmara como Andrés Pajares, tendría que firmar fuera del limón y por la mesa. A ver, algo así en plan aquí, ¿vale? Y Grison firma para esta chica que va a hacer la siguiente pregunta, ¿vale? Vamos para allá. Piénsala bien, solo tienes una pregunta hoy, ¿vale? Puedes preguntar lo que quieras. Ya sabes que Salva es un tío serio, pero también es un tío cachondo, ¿vale? O sea que, ¿lo tiramos o pues, se lo llevo? No, no, se lo llevo, se lo llevo. Pero, vente conmigo, dale. Vente, hazme los pasos mientras, un poco. Pero esto es moqueta, tío. Pues dale, moqueta. Maravilloso. Hostia, ¿y si fuera un suelo pedregoso? ¿Y si fuera dubstep? Toma, me gusta a mí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas, querida? Laura. Laura. Suelta tu nombre y sin miedo. ¿Cómo? ¡Laura! Laura. Claro, Laura, no pasa nada. ¿Estás sola en el evento? No. ¿Dónde está la gente que ha venido contigo? Están jugando al Luigi's Mansion. Están jugando al Luigi's Mansion. Oh, ¿cuántos años tiene? 20. 20, pues ahí vamos. Bueno, tres tíos solteros jugando al Luigi's Mansion. Muy bien. Que yo también soy gamer y también estoy soltero, o sea que hablo desde el conocimiento, ¿vale? Tu lemon pool de confianza, como que vas a hacer Laura, ¿verdad? ¿De dónde eres, querida? De Madrid. ¿De Madrid también? ¿Y a qué te dedicas? Tiene una voz muy, muy suave, ¿vale? Para el... ¿En qué trabajas? ¿En el Ahorra Más? En el día, ¿te imaginas? Al otro terrajo. Oye, ¿se ha ido el del Ahorra Más? ¿Se ha llevado el limón? ¿Se ha ido a tomar por culo? Sí, sí, ha dicho, ya está. Es que también tenía novia, ha dicho, claro, voy a jugar a Luigi's Mansion. Bueno, ¿en qué trabajas? Trabajo como aprendiz de analista de datos. Aprendiz de analista de datos. Eso es. Muy bien, pues vas a acabar en un McDonald's. Bueno, y... ¿Sabes esto? O en un KFC. No, hombre, no, hombre. Hay ahora, mucho, ahora hay mucha salida. Sí, sí. Es broma, Laura. Hay muchos datos que analizar. ¿Y qué estudias?
Matemática. Matemática. Muy bien. ¿Quieres pues, que yo la oigo y hago como que soy ella? Vale, de acuerdo. Traduce la pregunta. Adelante, tu pregunta para Salva Spin esta tarde. Me gustaría saber qué herramientas usa. Me gustaría saber qué herramientas usa, Salva. Ah, ¿qué, muy bien, qué herramientas usa, Salva? Así muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Laura, que desde muchas su gracias. Introspección dale. Nos regaló un momento muy bello. Gracias. Laura choca fuerte, por lo menos. Hostia, está desnatada la cría, ¿eh? Tírale. Un café para Laura. Muy bien, Laura. Fuerte aplauso para ella. Es que oh, digo, yeah. Choca y dice que no yeah. Tengo ganas, joder. ¿No ves que he tenido que madrugar para ver este evento? Es normal. Esto podrían hacerlo a las 10 de la noche. No, vale. Viene muy bien esa pregunta, ¿eh? Porque Laura, atenta. Tú estabas ya preguntando y Salva, si podemos poner la pantalla, ya lleva una cabeza de Deadpool hecha para que veas cómo funciona la herramienta. No viene muy bien esa pregunta porque ahora ya la parte como de rollo, de teoría y tal. Ya la sí, Salva, espera, es que están viendo la otra pantalla, tu escritorio, ¿vale? La otra pantalla, sí. Están viendo tu escritorio. Bueno, explícale a Laura y a todo el mundo aquí. ¿Qué es la otra haciendo? Pantalla. A ver si no sé si se ve, pero bueno, la puedo llevar de un sitio a otro. Mira. Pues venga, llévala, Salva. Trata, a ver. Ahí la lleva. Ahí va, ahí, ahí, Salva, ahí, creo ahí, que ahí. Era más cosa tuya que de otra persona, sí. No, venga, no, perfecto. O sea, es, vamos con ello. Es proyectar. Bueno. Ah, vale, pues entonces voy a poner también. Voy a hacer una descripción de cuando dibujo de forma realista, qué es lo que se ve en este vídeo de aquí. ¿Vale? Que básicamente uso cosas que me sean muy sencillas de usar, o sea, que, o sea, no pinceles, no tinta china, ¿vale? Sino con rotuladores ir haciendo el dibujo, ¿vale? Para no tener que estar mojando, que todo sea mucho más, o sea, que no deje mucha carga, que se tenga que secar para no arrastrar el dibujo, ¿no? Antes de que se seque, ¿vale? Uy, espérate, si es que le he dado y sea, que no veo. ¿Dónde está el...? Aquí. Vale, ahí. Bueno, pues uso cosas sencillas en plan rotuladores. Luego para colorear, si lo hago para cómics, lo hago digital. Pero para los dibujos de encargo, como lo importante es que se vea la obra original, lo hago pues con acuarela. Eso ya, ahora ahí se verá. Laura, ¿se ha ido? Ah, no. Laura, ¿tienes el cómic de La Resistencia? Si lo consigues, que bueno, hay otra edición en ciernes, en las páginas finales, hay un reportaje de Salva en el que explica también el tema de los materiales con el que dibuja. Ah, sí, sí. Y lo tiene, en el propio cómic está. Los reales. No sé si tenemos un cómic a mano, un momento. Sí, ahí hay cómic para verlo. Que se lo enseña a Laura para que vea que es real. Gracias. Luego, para entintar. Muchas gracias. Lo que uso es, bueno, este tipo de programas, ¿no? Que son, bueno, como Photoshop, este tipo de cosas, que funcionan con píxeles. Y entonces ahí directamente con la tableta puedo pasarlo a limpio por capas. Ahí lo tenéis, ¿vale? En el cómic aparece. ¿Vale? Es real, ¿vale, Laura? Ese reportaje de dos páginas donde Salva nos explica esto que ahora estáis viendo en vivo. Sí. Vale, bueno. Aquí si pueden pinchar el monitor 1, ¿vale? En vez de ese. Porque es el 1 es el que yo veo para poder dibujar delante de la pantalla. Si no, tengo que girarme y dibujar aquí. Bien. Pero nos lo estás diciendo, a nosotros, bueno, que no tenemos ni puta idea de nada. Si se puede pinchar el monitor 1, el monitor 1, el... Vale, creo que aquí Salva... ¿Se ve el monitor 1? No, Salva, lo siento, no. ¿No que, oye, vais a ver algo que nunca habéis visto. Salva dibujando, girándose. ¿No se puede el 1 donde está ahora el programa? ¿No se puede? Salva, como performance es más divertido que dibujes vale, de espaldas, pues, ¿vale? Me doy la vuelta y dibujamos aquí con la pantalla gigante, madre mía. Qué mejor, ¿no? Qué mejor lienzo que una pantalla gigante. Venga, vamos a ver. Esto no se ha hecho en la vida, ¿eh? O sea, Salva dándose la vuelta para dibujar. Cuidado. Os va a dar la espalda, pero también os va a mostrar el arte. Laura, ver, todo esto es por tu pregunta. O sea, podrías estar dibujando. Mira cómo te podía regalar ¿no? este cómic, pero no me dejan, Laura. Vale. Mira cómo está de cerca. Mira cómo puedes rozarlo esto. Incluso. Mira, pero no puedo dártelo. No. Vale, pues. Hostia, qué putada, ¿no? Vamos a usar la pregunta de explicar cómo lo uso haciendo un dibujo, ¿vale? O sea, de. También cómo yo hago los procesos en la cabeza para dibujar todo lo que se me ocurre. Perfecto. ¿Vale? Te has llevado el limón, ¿vale? O sea, ¿puedes dibujar lo que te pidamos ahora? Hacemos. Ah, vale, aquí. Hacemos un dibujo rápido. Vale, tenemos aquí esto. Vale. Como esto va por capas, puedo quitar y poner según me venga bien. Voy a crear una nueva, que tengo que sacar esto un poquito de aquí para poder hacer esto. Voy a crear varias y así ya tengo de sobra. Perfecto, lo tenemos todo. Vale, entonces ¿vas a hacer un speed painting? Todo sí, lo que puedas. Pero también para la gente que, bueno, que le guste dibujar, pero que de lo que imagina no lo lleva al papel bien y dice, hostia, qué mierda de dibujo me ha salido. Que aprendan un par de trucos chulos para que sí que puedan ser solventes Perfecto. Dibujando.
porque eso yo, el chip, ¿no? De, para poder dibujar, o sea, que me saliera de joven lo que yo imaginaba al papel, lo aprendí viendo Los Simpsons. ¿Sí? Sí, ah, el clásico Homer, ¿no? De, que se dibuja con... Bueno, hay un capítulo que Marge se apunta a las clases de pintura del Centro Cultural de Springfield, ¿no? Y ahí el profesor lo que le dice es que para dibujar todo lo que quiera, lo que tienes que entornar los ojos, ¿no? Y así verá como las formas más simples de lo que quiere dibujar, ¿vale? Ajá. Entonces, en ese capítulo... Veámoslo. Para que veáis... ¡Uy, madre mía! A ver. Ah, vale. A ver. Nunca ha dibujado así, ¿vale? Es decir, tiene el ordenador a un metro y la han dado dibujar a otro. Marcha atrás, ¿eh? ¿Vale? Ponemos un espejo. Esto es ya para llevarlo a Got Talent. Bueno, ahí va. Pues en ese capítulo, cuando... ¡Uy, madre mía! A ver, que, es que coja el pincel. Vale, ya te ha cogido el pincel. Venga, vale. Salva, yo veo pincel, lo veo bien, ¿eh? Ahí. Sí. Bueno, pues cuando se pone a dibujar a Homer, empieza haciendo esto así, ¿vale? Para la cabeza. Luego... El cuerpo es esto. Uy, es que hago un poco más lento de lo que yo dibujo. Claro, y me estás de espalda, Salva, no pasa nada, te perdonamos. Esto es el cuerpo, la parte de hasta sí, el torso. Eso es. Para los abdominales, pues claro, es un poquito más, ¿no? Uy, que se va. Vale, es un poquito más así. Vale, lo que es el abdominal de Homer. Nos gusta ver a saber a dónde lleva esto. Sí, sí, el muñeco de Michelin, tío. En este momento, como dibujante, yo ya veo ahí a Homer. Yo también. ¿Vale? Tú ya lo ves, claro, Salva. Tú es que ya tienes una visión privilegiada. Tú estás viendo ahí lo que tú quieras. Aquí la gente está viendo una muñeca rusa o un saliendo de Kentucky Fried Chicken. Vale, me centro en la cabeza, ¿vale? Para que se vea más claro. ¿Vale? ¿Aquí? ¿Así? Vale, perfecto. Eso sería la cabeza. Vale, aquí. Vale, pues para Homer, un poquito menos. Ahí. Y esto lo dejo un poco como el boceto, ¿vale? Así. Ahora lo que hago es añadir más información. Perfecto. ¿Vale? En el caso de Homer... Él ya ve un Homer, ¿eh? Los Grison. Ojos... Yo lo estoy viendo ya. Él ya lo ve. Uy, espera, que tengo que hacerlo en otra capa. Aquí. Ahí. En el caso de Homer, los ojos... Ah, uy, espera. Salva, ¿alguna vez has dibujado a Superman? Más o menos, pero para Marvel, no para pero Marvel. Pero no, digo que en tu casa has dibujado a Superman. Para Superman solo necesitas una capa, ¿no? y calzoncillos por fuera. Soy cómico, claro. Y calzoncillos por fuera. Bueno, pues... Es que nos están pagando, tenemos que justificar la presencia. En el caso de Homer, los ojos son como dos círculos, ¿vale? Uno por encima del otro. ¿Vale? Aquí así. Ya lo voy viendo. ¿Vale? La nariz es como si fuera una salchicha de estas de buffet libre, de las pequeñas de por las mañanas, ¿vale? Esas que están durillas ya. Que va en medio de los ojos. Grison, se te está quemando el Loop Station. Sí, no, es un efecto que le he puesto. Ah, vale, que le han puesto un efecto humo. Sí. Vale, vale, vale. ¿Vale? Bueno, ahora mismo me ha quedado... Bueno, no, voy a continuar así. Homer tiene como barba de tres días, ¿vale? Sí, la tiene siempre, además, ¿sí? Sí. Y la forma que le hace la barba es como un círculo, ¿vale? O sea, entonces, ahora lo siguiente que tengo que dibujar es un círculo. Uy, a ver, ¿qué pasa? En lo que está derivando tu pregunta, Laura, ¿has visto qué maravilla? ¿Quién sabe que íbamos a acabar haciendo un Homer? A ver, uy, perdón. Siempre puedes hacer al Homer gordo que se ponía vestido de señora. Ah, sí, ¿vale? O sea, que no te preocupes. Y dentro de la barba, la boca, ¿no? Lo hacemos sonriendo, por ejemplo, ¿no? Así más, sí, más sencillo. Sí, está feliz de estar aquí. A ver, te tengo que ir poquito a poco porque esto es muy difícil, ¿eh? El labio te lo has pilotado, ¿eh? También ahí. Pero si ya pintando de espaldas ya te está saliendo mejor que cualquier cosa que haríamos nosotros. Totalmente. Cualquier día. Vale, ¿veis? Aquí. Y aquí, pues eso. Te ahí. Falta una raya ahí. Los ahí, dientes. Sí, sí. ¿Vale? Claro. ¿Cómo que le...? No, digo que le falta una raya, que si no, no es sábado. En este momento ya podemos usar el boceto que he hecho antes de ese óvalo, ¿vale? Para lo que es la forma de la cabeza, porque como no tiene casi pelo, Homer, ¿no? O sea, pues ya directamente todo lo que he hecho aquí, sí que con repasarlo ya me vale para la forma de Homer, ¿vale? ¿Veis? Uy, perdona, ahora. Porque luego quitarás esa capa gris del fondo y se quedará el diseño, ¿verdad? Claro, y se quedará... Bueno, voy a hacerlo un poquito más... Bueno, lo bueno que tiene dibujar en digital es que aparte de hacer y rehacer, puedo coger... Si el dibujo me ha quedado no del todo bien hecho en cuanto a proporción, porque tiene un poco la frente más arriba, pues cojo esto... Así,
Y... A ver, ahí. Y lo subo para arriba. ¿Vale? Ahí. ¡Ay, la trampilla! Toma. Muy bien. Entonces, pues, guay, porque así... Muy bien. No tengo que borrar. Claro, esto si Salva estuviera de frente al ordenador, lo haría más rápido, ¿vale? Ahora mismo estamos asistiendo sí, a... Pues hecho. Eso. Bueno, repaso esto, a un pero ya está casi hecho. Ya está casi todo. Entonces, ahora aquí... Tiene la... Aquí la oreja. Que le hacía la G de Matt Groening en la oreja, además. Sí, o sea, así como la G, así, ¿no? Más o menos. Aquí es la S de Salva. Sí. Es su Homer, claro. Uy, un triangulito aquí para el cuello de la camisa. Sí, que hasta hace un momento parecía Fernando Alonso. Ahora sí. Ahora ya sí. Ya tiene cuello. Y ya solo nos quedan los dos pelos que tiene aquí. Uy, espera. Así, qué difícil. Así. Está perfecto. La M de Matt Groening. Y ya básicamente los ojos, ¿no? Que, bueno, pues aquí este de aquí. Y pues ahí ese de ahí, ¿no? Así. Vale. Está un poco de sábado noche, pero sí, sí, está. Y ya, bueno, si lo tenemos está gracioso. Como cómics, pues ya el Mosquís, comentario. La S. Uy, la S ahí. ¡Ay! Está bien. Bueno, está bien. Hemos tenido un Homer de espaldas pues hecho en directo por un Salva, Homer de verdad. De espaldas, madre mía. Sobre todo el añadido de la dificultad. Gracias, Laura. Tu pregunta gracias, deriva gracias, en esto. Mira. La herramienta de Salva. Salva, nos tienes hacemos que firmar una nueva, otro. Sí, ¿no? Lo digo porque nos quedan 5 limones y tenemos que seguir sí, con las preguntas. Si quieres, así podemos que ir pintándolos nosotros. Y nos faltan 10 minutos. ¿Queréis que pintemos nosotros uno en plan falso, en plan como si fuera de Salva? Si no, es que luego no coge valor. Pero bueno, vamos a firmar este siguiente. A ver quién va a hacer la siguiente pregunta. Hombre, también me gusta que hay un tío como diciendo, hombre, yo sí, creo sí, que sí, yo sí, ya, ¿no? No lo tenemos nada. Bro. Creo que vamos a ir para allá, me parece bien. Me gusta mucho el gesto de, yo creo que ya está bien, ¿no? Como si yo no supiera, en plan, oye, ya vale, ¿no? Vale, este va rojo, ¿vale? Este es Deadpool rojo. Aquí vale, voy a firmar ahora como Kiko Rivera. ¿Me dejas que ¿vale? se lo dé yo a alguien? Claro, vente conmigo, hombre, vente, vente ver, conmigo, mira. Ya sabemos a quién. Venga, vamos con los pasitos otra vez, venga. Oye, mira, este chico antes de llegar, este chico, el limón es para aquel. Pero este chico está muy serio. Una polla, ese vale, limón, no, limón sí, es para él. Sí, sí, sí. Toma, tío. ¿Quieres un limón? Toma, para espera, no, 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 espera, espera. Te damos el siguiente. No, pero escucha un momento. Este tío está muy serio. A lo mejor no quería un limón. A lo mejor quiere que le hagas un sonido en su cara. No sé. ¿Quieres un sonido? Pide un sonido y te lo hace Grison ahora. No te falte de nada. Una guitarra a tope a muerte. Una guitarra a tope a muerte. ¿Una guitarra a tope a muerte? A muerte. Yeah. Es la guitarra de Rubalcaba. Ya la tienes, ¿vale? Bueno, pues nada, ¿te ha gustado? Vale, ¿quieres pues, otra cosa? ¿Un Mario Bros cogiendo una seta? Ya que estamos en la Games no? Week y metiéndose en la tubería. ¿Y Mario comiéndose una seta? ¡Joa, vaya peo! Vale, perfecto, está bien. ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto, bienvenido. ¿De dónde eres? De Fuenlabrada. ¿Y a qué te dedicas? Qué bonito. Soy técnico en emergencias. ¿Técnico de emergencias dónde? En ambulancias. Vale, pero cuidado, ¿en qué sitio, coño? ¿En el que conduce o el que va detrás? Madrid, sí. Sí, ¿no? Perfecto. ¿Se ha muerto alguien esta semana? Bueno, conmigo no. Perfecto, muy bien. Pues entonces, eso está bien, es una buena señal, ¿no? Una muy buena semana. Hombre, si se le muere alguien en la ambulancia, no creo que hubiera venido a la Games Week. No, no, no. Pero ¿cuál es tu pregunta para Salva aquí y ahora? ¿Cuándo fue su primer cómic en realizar en su casa, cuando era pequeño o lo que fuera? ¿Cuándo fue su primer cómic? ¿Cuándo empezaste tú? O sea, sí. ¿Tu primer cómic? ¿Cuándo te desvirgaste? Vale, pues el primer cómic fue. Gracias, tío. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues el oye, primer cómic. Salva, para Roberto. Salva si no se ha ido nadie, es que se escucha bien, no te preocupes, sí. La gente está con está nosotros. Vale. O sea, a lo mejor no había nada mejor que hacer, pero sí. Bueno, el primero de pequeño fue un poco. Cuando veía que necesitaba yo pues 5 duros para las máquinas del pueblo para jugar al Street Fighter 2 y ese tipo de juegos y no tenía yo paga ni había hecho ir con mi abuelo al huerto que me daba algo de dinero, pues lo que hacía era hacer cómics barra ilustraciones para venderlos como fotocopias en el colegio y ese tipo de cosas. Entonces lo hacía a partir de imitar mi personaje, pero que eran copias de los videojuegos y los cómics que veía en Hobby Consolas o en los cómics Marvel que leía. Entonces, los primeros estaban basados como en Mortal Kombat Street Fighter, más o menos ahí. Y eso, lo usaba para fotocopiarlos, para luego vender esas ilustraciones a unos durillos y eso. Luego ya cuando me puse más serio fue cuando en el 92-93
salió Deadpool. Bueno, se inventó Deadpool y salió su primera serie limitada para él solo, ¿vale? Que fue el primer cómic por el que yo empecé a coleccionar, yendo los fines de semana con mi padre a las tiendas. Y ahí, pues también, como yo iba al instituto, pues hice como ya cómics más largos, pero basados en personajes como Deadpool y ese tipo de cosas. Ya ahí no me hace falta venderlos tanto, ¿no? O sea, ya un poco. Pero sí para concursos y ese tipo de cosas. Que estoy muy orgulloso, pues, haber ganado concursos en revistas de consolas, que algún jueguecillo me he llevado. O sea, eso muy bien ahí. Y pues, esos fueron mis primeros. Muy bien, ahí va tu respuesta, Salva. Bueno, luego te llevas a casa en ambulancia. Vamos un poco apurados de tiempo de evento y sí. Nos quedan cuatro limones, cuatro preguntas. Dibuja el siguiente mientras explica lo siguiente y vamos seleccionando a la siguiente persona. Sí. Vale. Que hay que hacer todavía firma, hay que dar esos cómics. Esos cómics. Así que vamos. Hay gente por ahí, ¿estáis levantando la mano? No. Ahora le toca a ese chaval que se lo he prometido. Que porque... no le des un limón a ese hombre. Que no. Dime, Salva. Ahora. Salva, me ibas a decir algo al oído, llevas un micro pegado, ¿vale? Ahora ya se ve. La pantalla, ya puedo dibujar ya bien se puede ver, vale. En directo. Ya podemos dibujar bien, recto, muy bien. Pues nada, dibujar si quieren perfecto. Proponer algún personaje, bueno, para mezclarlo. Sé que tú no quieres, pero le voy a dar un limón a ese chaval. Le voy a dar un limón al chaval. Le voy a dar un limón. No vaya a ser que con la broma al final, sabes que tú y yo somos muy trolls y lo dejamos sin limón, ¿eh? A mí me así parece que, genial. Pero eso sí, bueno, no al que lo ha pedido, sino a su amigo de al lado y que luego se peleen a muerte. ¿Este es tu amigo, tu hermano o tú qué? Amigo, amigo. Es tu medio limón. ¿Y la otra? Novia. Te lo voy a dar a ti, ¿de acuerdo? Total. Tú tienes el poder mismo. De ver a quién le das el limón o te lo quedas tú para ti, para tu coño, ¿vale? Así que tú no tienes limón. No. La pregunta sí la puedes hacer tú. Sí, tú, venga, te hacemos limón. El limón lo tiene ella, ya, convéncela. Vaya. Va a estar difícil, pero bueno, porque el novio es él, no yo. El novio es él, ya, pero ¿qué pasa? Te puede dar un limón a la mujer. Puedes convencer a una persona, ¿vale? Sin que sea tu novia, ¿de acuerdo? Es decir, no hace falta que seas el novio de alguien para que alguien haga algo, ¿vale? Venga, una pregunta rápida. Adelante. ¿De qué? ¿Cómo te llamas y todo esto, joder? Me llamo Chema y vengo de Santander. ¡Chema de Santander! ¡Un fuerte aplauso! ¡Chema de Santander! ¡Buenas tardes! ¡Como las anchoas! Chema, has venido de Santander a la Games Week. Sí. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas, tío? Soy panadero. ¿Panadero? ¿Y qué? Oye, espera, ¿Chema el panadero? ¡Chema el panadero! ¡Esto es Chema un clasicazo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un clasicazo! Y es evidente que te lo has dejado en el blanco. La pregunta que le tengo que hacer yo a Chema rápida. Chema, ¿quién ha hecho el pan hoy? No lo sé. O sea, que a ti te ha dado totalmente igual. Se ha dejado el horno apagado y se ha venido a la Games Week. He estado pipón allí, joder. Pues adelante con tu pregunta, porque puede. Y además, acostúmbrate a Madrid, que a lo mejor ya no puedes volver a Santander. Hombre, a lo mejor ha ardido el horno y todo. Adelante. Vale, ¿cuál es el cómic profesional del que tú estés más orgulloso, de los que hayas realizado? ¿Suyo o no suyo, necesariamente? Suyo, claro. Hombre, mío. Puede estar orgulloso del trabajo de un compañero también, ¿no? Claro. Pero antes te hago una mini pregunta. Es un maridoso, ¿sabes? ¿Te sientes orgulloso del trabajo de algún compañero o compañera que digas tú, vaya cómic hizo? Hombre, yo tengo muchos referentes. O sea, dinos la verdad es que, uno, dinos uno. Bueno, si tengo que poner uno que me pilla muy de cerca, por ejemplo, Daniel Acuña, que es también español de Murcia, ¿vale? O sea, pues sí. Yo, de pequeño, cuando iba al instituto, veía sus primeros cómics en los fanzines. Y luego él empezó en DC y luego Marvel. Uh-huh. Y él, o sea, me encanta cómo pinta. O sea, es un tipo de. O sea, yo no hago ese tipo de estilo. Es que se están haciendo un selfie aquí. O sea, claro, tontos, ahí. Tú hablas, que son tontísimos. El puto Chema, el tronco. Pues ya sabes, Chema, te llevas el selfie y ella se lleva el limón, todo aclarado. Y ahora sí, Salva, tal y como te preguntaba Chema, el panadero de Santander, ¿cuál es el cómic del que más orgulloso te sientes? Gracias, Chema, tío. Un placer. A ver, pues tengo dos. A tope, a gozar ahí con las chapatas. Atento a la respuesta, ¿eh? No tiene uno, tiene dos. Así que a disfrutar. Tengo dos. Señor, es un placer verle. Os lo enseño. Bueno, no sé si tengo referencia de ello aquí en las imágenes, pero bueno, el primero es este de aquí que uso de fondo de pantalla, que es, bueno, y en la camiseta. Que es una miniserie que se llama De vuelta al negro, en el que mezclamos a Venom y a Deadpool, ¿vale? Y es en los 80, ¿vale? Entonces, fue una serie muy divertida de dibujar. Yo pude hacer las portadas principales del cómic y esta, por ejemplo, ha sido muy icónica. Y se han podido hacer tanto figuras de Funko como otros, o sea, figuras de estas de acción normales y un montón de merchandising que me mola un montón ver, como coleccionista y friki que soy, ver ahí muñecos de este diseño, pues por ahí, pues por las tiendas y bueno, en la estantería de las fotos de la gente. Y luego otra, que es que esa ya sí que no sé, voy a ver si lo tengo aquí en la carpeta de trabajo. Vaya carpeta. A ver lo que se ve. Salva, ¿todo eso es carpeta de trabajo? Sí, estas son las... Qué maravilla. Esta de aquí, que se llama You Are Deadpool.
Es que salió ya aquí. Bueno, si lo presenté. Este lo tengo yo. Claro, además, es el que este presenté. Cómic. ¿Alguien tiene el cómic? ¿Tú eres Deadpool o no? ¿Alguien lo tiene? Ostras, pues es el mejor cómic porque es un cómic y un juego de rol al mismo tiempo. Y además tiene un precio maravilloso y tú tiras los dados en la edición especial, tienes lápiz para rellenar tu ficha de personaje y en todo el cómic tú eres Deadpool. Eso, para mí, Salva, es de lo mejor que he visto nunca. Entonces… Sheldon, ¿no? Más o menos. ¿Tú te acuerdas de estos juegos, no? De tienes que ir a la página 40. Esto lo he puesto. Sí. Pues es una experiencia tu propia historia, muy ¿no? parecida. Pero viene con un dado de personaje y con lápices y todo. Lo que se puede esperar de un sábado por la tarde. Es que yo solo tengo las imágenes de la tinta. O sea, ¿veis? Luego, o sea, no, solo tengo los dibujillos. No se ve. O sea, ya ha terminado con. Pero veis, tiene como recortables. En cada cómic hay un minijuego. Es que es como si fuera un juego de tablero, como este de aquí, ¿no? Para hacer como en plan Metal Gear. Pues, está esto, guapo, ¿eh? O sea, mezcló mis dos pasiones, que son los juegos barra videojuegos con los cómics, ¿no? Un poco ahí. Y la persona, o sea, el guionista que lo hizo, que es Al Ewing, que bueno, ahora lo está petando como guionista. Sí, en el programa le conocimos a través de un vídeo, es correcto, que también tocaba Luke. Ah, ese es mi editor. Ese es tu editor. Okay, okay. Pues es un friki también de los juegos de mesa. Bueno, es inglés, entonces pues todo lo que sea deporte indoor con cerveza y tal, pues guay. Y vamos, está ajustado al máximo, o sea, tiene varios finales, pero el bueno, tiene que ser Deadpool para conseguirlo, ¿vale? Entonces, muy poca gente se lo ha pasado ahí con el bueno. Chema, ¿conocías este cómic o no? Pues tío, cuando llegues a Santander y hayas perdido tu trabajo, acércate a un kiosco, ¿vale? Y recuerda, tú eres Deadpool. Pero no es que tú seas Deadpool, es que se llama así, ¿vale? Bueno, tú eres Chema, tú eres Chema. Además, está un precio venta público. Oye, está un precio venta público. ¿Estás haciendo barato, un Deadpool de Turquía? Yo lo vi, está muy bien. ¿Y aquí estaba haciendo? Que este es Grison Pool. Joder, me estás dibujando, ahí, tronco. Ahí estaba, a ver si. Qué guapa, ¿no? Ahora, a ver que esto se ha desconfigurado. Venga, hombre. ¿Quieres explicar algo que necesites explicar o seguimos con las preguntas? Podemos ir con las preguntas. Yo voy aquí dibujando. Venga, mientras. ¿Qué tal, chavales? ¿Bien? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Esto bien? ¿Queréis alguna preguntita más? ¿Algo por ahí? Allí la gente quiere una pregunta. Salva, háganos unos ojitos. Le hemos con una cara firmado, de tafuyo, ¿vale? Al cuello. Queda con cinco minutos. Para allá ahora, que si la tenemos muy abandonado. Ah, vale. Laura sigue aquí, está con nosotros. Sus amigos siguen jugando al Luigi's Mansion. Esta zona, y estos también les tenemos un poquito. Bueno, te recuerdo que de aquí hemos sacado al chaval de la Horra Más. ¡Hay ocho limones, tronco! ¿Qué pasa? El chaval de la Horra Más y Laura han salido de este grupo. Sí, sí. De aquí otros dos, yo creo que estamos. Venga, vamos este grupo es el que tenemos abandonado. Mira, el de la gorra, así el chaval de la gorra nos está ¿quién mirando es el de la gorra. Hay cuatro tíos con gorra, Grison, joder, cinco, no, seis, no, ocho. El del SWAT. Ah, este. Vale, muy bien, me gusta, el de las gafas de Snow. Gracias, tío. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te llamas? Ricardo. Estamos en plan cosplay. Bueno, un poquito. Más o menos. ¿De qué personaje? No, personaje no. ¿Pero por qué le pones dos micros? Parece que está aquí. Hombre, parece que está en un casting de Torres. Que es un cosplay de Division. Ah, vale, guay, no, pero bien hecho. Joder, además, lo que más me gusta del cosplay es que casi todo está muy elaborado y muy bonito, pero luego ya la pistolilla ha fallado. Que está muy bien que lleve lo rojo porque si no podrían abatirte de verdad. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Ricardo, pues este Lemon Pool es para ti y eso te da derecho a hacer una pregunta a Salva. Pues Salva, ¿cómo fue el contacto Salva Team Marvel? Ah, muy bien. Buena pregunta pregunta tiene muchas respuestas. Sí, sí. Para la gente que no ha levantado la mano antes y sí que quiere ser dibujante. O sea, ese tipo de contactos con Marvel, DC y las editoriales estas que son tan grandes. Bueno, sí que la base es internet, ¿no? Para tú mandar los portafolios y tal. Pero el cómo contactar para conseguir, o sea, esa atención para que te revisen formalmente tu portafolio es a través de las grandes ferias de cómic que hay por el mundo en general y me centro sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Por ejemplo, aquí en España. De siempre el Salón del Cómic de Barcelona han venido editores para ver trabajo y buscar talentos, pero también creo que en Madrid, la Hero de Madrid, que creo que es aquí en estos pabellones, creo que ahí también suelen venir y hay algunas ferias más en España en las que invitan a los editores. En Francia, Angoulême o Angulema o como se quiera pronunciar, esa es otra importante a la que van. Bueno, Ya sabes, Ricardo, si sois dibujantes, si os gustaría ser dibujantes de cómics y sobre todo de estas editoriales, eso, tenéis que investigar los eventos a los que van los editores para ir con vuestro portafolio,
pero eso sí, con el trabajo hecho, ¿vale? O sea, con un buen portafolio de cómic, de ilustración, con dibujos terminados. ¿Tú, Ricardo, dibujas? Sí, soy diseñador gráfico. Muy bien. Oye, pues ya sabes, mira. Pues a Francia, sí, que te tienes que ir. Porque... No, a Francia no, joder, también aquí a la Girus de Madrid. Vale, sí, sí, nada. A la tira, Francia. Pero aquí es que sé. Cógete un BlaBlaCar con Chema, él ya se baja en Santander y tú ya te subes a Francia, ¿vale? Oye, venga, pues, otra pregunta. Si estás interesado, ya sabes dónde puedes verlo, ¿vale? Gracias, Chema. No, gracias, Ricardo. Venga, vamos. Igualmente. Un aplauso para Ricardo, claro, que sí que estaba ahí. Muchas gracias por la pregunta. No, gracias, Chema. Desde Division, desde The Division. Oye, ¿y tú qué es tu barra favorita? ¿Cuál es? ¿La chapata, la de Candeal, la baguette? Nos queda lo que me sorprende. Dos. La rosca, pool. La rosca mola, ¿eh? Sé que hay un chico rubio que está diciendo, hombre, por favor, voy. Vente conmigo, Horizon. Venga, ya sabéis que solo había 8 limones, 8 preguntas. Es un evento muy limitado, pero os agradecemos muchísimo que estéis aquí. Aquí ha sido tú. ¿Cómo te llamas, querido? Álvaro. Álvaro, bien. Que me ha puesto la cara de, venga, hombre, va. Ha sido un poco la técnica del otro amigo. Sí, todo el mundo igual, con la cara de indignado. La gente que está en la fila se va a llevar el último Lemon Pool, ¿vale? Alguien de la fila, porque están aguantando como héroes. Sí, a tope. Eres el primero, no, ¿qué cojones? Como héroes y heroína, porque solo hay una chica en la cola, ¿vale? Que está ahí. Hola, ¿qué tal? ¿A que sabías que iba a haber más tíos que tías en este evento? Hola, vale. ¡Qué sorpresa! Además que sí. Bueno, Álvaro, ¿no? Sí. ¿Dónde eres, hijo? De aquí, de Madrid. ¿Y de qué parte? Del norte. Del norte, vale. De Pitis. ¡Coño, de Pitis! Vale. ¿Dónde, donde el yonki vanidoso? Sí, exactamente. Bueno, Álvaro, Pitis. ¿Cuál es tu pregunta? ¿A qué te dedicas? ¿Eres primo suyo o algo? Soy universitario. ¿Universitario de qué índole? ¿Qué estudias? Administración y dirección de empresas. Muy bien. Pues ya sabes que te puedes ir al McDonald's con Laura, ¿vale? No, en Pitis estás bien. No, está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, Álvaro, al fin, tu pregunta. Es un poco de troleo, que ya sabes que... Es lo que hay que tener. A ver, a ver. Es que yo también dibujo y tengo curiosidad de cuándo empezaste y con qué tipo de detalle dibujaste tu primera polla. Un aplauso a la pregunta que todo el mundo quería hacer. Que todo el mundo quería esa pregunta. No, a ver, solamente quiero, y no es broma, seáis dibujantes o no, os dediquéis al mundo del dibujo o no, que levante la mano quien no haya dibujado una pollica en su vida. ¿Quién no? ¿Quién eres? ¿Quién te envía? O sea, ¿quién te envía? O sea, el tío jodiendo la feria. O sea, todo el mundo está un día ahí. Sí, que los testigos de Jehová. No, pero porque es fácil de dibujar. Ahora, ¿cuánta gente ha dibujado un coño en su vida? Una polla, hombre, diariamente. Yo es que si no dibujo una polla por la mañana... Porque tiene más matices, entonces la pollita es como que... ¡Hala, ya está! No, pero de una polla puede salir un gran dibujo, ¿verdad? Sí, bueno, y sobre todo fálico, una cosa así... Salva, bueno, responde a la pregunta. ¿Cuándo fue tu primera pollita en un dibujo? Bueno... ¿Pero esto qué estás haciendo? ¿Está ilustrando el momento? No, estaba vale, aquí. Vale. Estaba Grison consiguiendo Grison un trabajo en Movistar. No, se lo está currando, tío. Que esto se puede cambiar. Esto se puede cambiar, ¿eh? Todos entramos así en el programa, ¿eh? Yo bueno, además que sí. Al entrar la pregunta, he ido haciendo ahí memoria para saber si fue como en el colegio, ¿no? Ahí porque, pero ahí solo recuerdo haber dibujado competiciones de balones de Oliver y Benji. A ver que lo dibujaba más chulo. ¿Cómo? ¿Cómo competiciones? Competiciones de dibujar balones de Oliver y Benji. Ah, vale. Que aplastado. Cuando he competiciones, pensaba que había competiciones de dibujar pollas. ¿Puede ser que haya un evento de dibujar pollas solo? Lo mismo hay, ¿no? Creo que en Suecia. En Suecia, ¿vale? Eso es tu sitio, tío. Te vas a Francia primero y luego te vas a Suecia al concurso de pollas. Por favor, ya que estáis todos conectados y conectadas, que alguien vaya poniendo... Mira, ya hay un tío diciendo... Es que ya hay un tío buscando concurso de pollas en Suecia. Pero pon de dibujo, que te va a salir otra cosa. ¿Qué? Pon de dibujo. O sea, habrá como unos baremos, ¿no? Se prema el realismo, la dinámica, la velocidad... Mucha vena, poca vena, el tema del pelo, de la iluminación también. Alguien nos confirme cuando tenga la información de que es cierto, ¿vale? Lo pues nada, Álvaro de Pitis, ese es tu sitio, tío. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué? ¿Hacemos la última pregunta? Espera, que te salva. No he contestado. Como de joven yo creo que era muy pringado, creo que no dibujé ninguna en el instituto ni en el colegio, que yo recuerde. En Bellas Artes fue. Ahí sí. Ahí sí que teníamos a los modelos ahí con... Claro, pero eso ya no fue No dejaban pro, nada eso ya fue a la imaginación. Pero, bien. ¿Había curso de anatomía para dibujar? Claro, nos ponían ahí los modelos y... Pues, y tú, venga, ya ves. Bueno, Salva, fírmanos el último limón. Si lo sabemos, te lo firmado. Vale. Va para alguien de la cola, pero si quien más lo pide al final no se lo lleva. Yo voy a investigar. Hombre, dáselo rápidamente. Primero, ¿no? Que es el que más tiempo lleva. A ver, hay un chaval joven con camiseta de Parque Jurásico que siempre la verdad que el chaval del bebé también. A ver, yo creo que solo hay un chaval. Lleva. Pero es que solo hay un chaval con camiseta de Deadpool. O sea, vienen al evento y solo hay uno con camiseta de Deadpool y de Jaén, coño, pues ya está. Y es de Jaén. ¿Pero tú quieres la manager o quién? A mí me duelen las piernas y estoy sentada. Duele la pierna. ¿Pero que te está guardando el sitio? Joder, a gente que se está alternando la cola, venga, se lo van a llevar de cabeza. Es como los del Cabify aquí, haciendo claro que sí, tío. O sea, sí. Eres el único con camiseta de Deadpool en la cola de Deadpool. Sí, mucho postureo. Mucho postureo. Mucho postureo. ¿Cómo te llamas, querido?
Juan David. Juan David. Juan David. Bonitos nombres. ¿De dónde eres? De un pueblo de Jaén. De Mancha Real. Vale, Mancha Real, Mancha Real. Ahí se hacen unas partidas de paintball maravillosas. Feria allí y estoy aquí para ver si... Ha venido a esto dejándose su feria. Saltándote la feria, ¿vale? Tío, de Mancha Real. O sea, joder. Te has dejado la noria, la droga y todo por estar aquí. Y las mojinas cocido. Ah, tú, bueno, pero yo me parezco al Sevilla, ya te puedes calmar. Bueno, ¿te llamas? Juan David. David, no, hostia, perdón, es que es muy fácil de retener. Claro, tío. ¿No es? Eres del pueblo de Jaén y la pregunta, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo soy ingeniero informático, pero los fines de semana cuando bajo al pueblo soy agricultor. Entonces quería hacerle una pregunta sobre... ¿Sobre Salva, la última pregunta va sobre agricultura, que además te viene muy bien, ¿de acuerdo? Adelante. A ver. Mira, yo aparte de los olivos y demás que hay en Jaén y demás, pues tengo una huerta. Atención, perfecto, es la última pregunta, ¿vale? Que lo sepáis. ¿Y en la huerta? Medio año después. Si no lo digo por eso, lo digo porque la última pregunta, curiosamente, no va de nada de esto. En la huerta, ya te digo, genial, porque me salen unos tomates como calabazas, pero los limones se me quedan muy pequeños. Entonces, pues a ver si sabías tú algo para echar a los limones o algo. La pregunta es real, por favor. ¿De qué huerta es? ¿De dónde es? Mancha Real, un pueblo de Jaén. Tengo allí un pozo. Ah, de Jaén, vale. Bueno, ahí... Espérate, ahora va a hablar como un experto en granjas, ¿eh? Es que el tema de los limones se suele centrar en el Levante, un poco ahí por las condiciones climáticas y por el propio tipo de tierra ya natural que hay. ¿Te enteras o no te enteras? ¡De plantas aceitunas! O sea, es bastante importante. De Murcia a Jaén tampoco es que haya un trecho muy grande, que está de Peñaperro un poquillo más allá. Que no funciona allí el limón. Bueno, o sea, que tú la recomendación, Salva, es que si quieres limones, que los plantes en Murcia. Vaya a Murcia y te lleves tierra de Murcia para allá. Un poco de vale. Pero si es que tengo camiones. Mi padre tiene una jardinería, también pilla tierra de por ahí. Sale, bueno, esto se está convirtiendo en un duelo. Esto es un juego esto es un combate de rol ya. Pero si cambia limones. ¿Cómo era tu nombre? Juan David. En plan, Juan David usó Jaén, Salva usó tierra. Tierra gana a nacionalismo, por lo tanto, Salva gana la partida y la pregunta está respondida. Bueno, una flauta. Un aplauso para Juan David. Hostia, me gusta, sería un juego guapísimo, ¿eh? Salva usó tierra murciana. Sí que hay un truco. Juan David esquivó. Ojo, que tiene un truco, que tiene un truco. Hay un truco que usa mi abuelo ya cuando ya hace más calorcillo y tal, justo cuando salen los limones más gordos, que le lee los cómics a los limones. Le habla, tal, está por allí, se pasea, dice, ¿qué tal? No sé qué. Todo bien. Tal. Pues ya sabes, a hablar a los limones, tío. Entonces, tienes que hablar, eso también. Ser simpático con los limones es importante. Salva. Para que crezcan a gusto, ahí, en el árbol, ¿no? Hay que darle sabor. Salva. Sí, la verdad que sí. Yo también ¿sabes lo que haría con ese diseño que acabas de hacer? Yo lo haría un poquito más pequeño y al lado del Grison Pool haría un Caravaca Pool para que estemos todos juntitos. Sí, sí. Porque esto, y guárdalo que lo queremos, ¿vale? Pues sí, claro, que mola. Guardar es importante, ¿eh? Guardar es muy importante. Guardar es importante. Era. Imagino que cuando acabe esto empezará aquello, ¿verdad? Sí, sí. Vale, la gente de la cola que esté ya, que vamos ya. Vamos aquí a finalizar. ¿Estáis satisfechos y satisfechas con todo lo que Salva ha contado? ¿Nos ha quedado alguna duda? Está todo más o menos bien, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda más? Pues es que no hay limones. Hay que ir a Santander, hay que ir a Francia, no, mira, ese chaval, hay que ir a Suecia. ¿Es de dibujo? Hacerlo rápido. ¿No es de dibujo? Pues entonces... Vale, no, ahora la preguntas personalmente, no te preocupes, estamos aquí. Vamos entonces, a hacer ese Caravaca Pool, a ver. Pero yo quiero estar al lado del Grison Pool, o sea, haz pequeño el Grison Pool. Vamos a hacerlo para despedirlo así, guapo, con bandas sonoras o algo así. ¿Va a abrir otra capa? A tope. Está loquísimo, tío. Ah, vale, eso es lo que yo quería. ¿Sí? Vale, pero escúchame, yo merezco menos. A mí, házmelo muy rápido. Es que el Grison Pool es perfecto. Está muy guapo, tío. O sea, es perfecto. Me voy a hacer una camiseta, de hecho. Lo bueno de Deadpool es que combina con cualquier cosilla. Te voy a poner ahí. Si yo ahora me hiciera una camiseta, ¿tendría que pagar derechos de imagen o algo así? A ti te la hago. Es bueno que. Es bueno tú que me das los derechos. Es bueno que consultes condiciones legales aquí en directo delante de toda la feria. Claro, está muy claro. Bien. Está muy... Oye, Salva, ¿cómo saldría esto? Cuidado que el mío puede tener pelo. El mío es Lobezno Pool, ¿eh? Cuidado. No, aquí lo tenemos. Yo soy John Nieve después de desayunar, fuerte. Lo bueno es que con Deadpool es sencillo ya que se parezca. Yo soy John Nieve después de un buffet, ¿eh? Porque es un huevo con ojos, básicamente. Sí. Haz de barba, tú haz de todo. Y aquí es donde nos acercamos, a la zona Caravaca, a ver un poco dónde te... Salva, si me conoces de sobra, Salva, si me tienes más que visto ya. Además, que sepáis que Salva es omnipresente, al igual que yo, porque ayer estaba en Murcia y le vi. Y ahora estamos aquí y yo ahora me voy a Murcia otra vez. Y el lunes vuelvo al programa. Tío, no. ¿Y tú dónde vas? Yo me quedo aquí. Yo, de hecho, me han dicho que esa es mi casa, o sea que ahí me voy a quedar. Ah, la zona VIP de ahí es tu casa, sí, ¿no? Allí me voy a quedar. Esa zona VIP, ahora vamos, ve calentando el grifo. Y... Uno levantando la mano por allí. No, pero no está levantando la mano, es que está diciendo, ¿de quién es este auricular que no, se no, el de arriba, no, de abajo de la fila. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo, hola, qué pasa? A ver, las uñitas. Las uñitas negras, por supuesto. Hostia, vaya Caravaca Pool, ¿eh?
No se sabe ni de dónde sale la barba. Oye, tenemos que terminar esto ya, ¿no? ¿Qué sí, hacemos? Sí, estamos ya. Esto es el final. Vamos ya para allá. ¿Hacemos un tema musical? ¿Alguna movida? ¿Hacemos algo...? Pues, sí, mientras le doy los últimos retoques. Venga, mientras le doy los últimos retoques. Pillamos a alguien por ahí y le enganchamos al chaval. Ah, vale, sí. Hostia, el que quería salir último, vente con nosotros. Vente. Haz la sintonía. Esto va a estar muy bien. ¿Cómo te llamas, tío? Rubén. ¿De dónde eres? Aquí, de Madrid. Vente con nosotros. Rubén, vas a ser... Porque mira, Gris os ha traído su Loop Station. Sí. Porque hay que justificar que se lo haya traído. Sí, la verdad que sí. Vamos a hacer un tema donde, David, tú eres el protagonista, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu juego favorito? The Last of Us. The Last of Us. Oye, mira, oye, qué buena respuesta, joder, vale. Ni puta idea. Pero hay que hacer una canción gamer pura y dura de la Games Week, ¿vale? Vale. Entonces, cuando Grison te diga 1, 2 y 3, sueltas tu juego favorito. No, ahora. Sí, ya lo tengo, ya, sí. No, pero quiero que lo sueltes con energía. Es decir, si es tu juego favorito, sería en plan, The Last of Us, joder, ¿vale? Una cosa bien. Cuando Grison te diga 1, 2 y 3. The Last of Us, joder. Vale. Bien. Oye, literal, como se lo he dicho, vale. ¿Cuál es para ti el peor videojuego de la historia? Lo tienes que decir muy en la mierda, ¿vale? Venga, 1, 2 y 3. Pues, no sé, tío. No, pues, ¿sabes? Tú suelta el ET de la Atari y te lo quitas de encima, ya está. Vale. 1, 2 y 3. El ET de la Atari. Vale. Luego, ¿cuál es tu banda sonora favorita de videojuego? Vale. ¿La tienes? ¿Cuál es? The Legend of Zelda. De Legend of Zelda, vale. Tienes que tararear rápido el pam, pam. Ay, para, pam. Vale, venga, va. 1, 2 y 3. Pam, 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 pararán. Bien. Una cosa más, pídele una cosa más. Mira que trifuerza, muchacho. Algo de Salva Spin, ¿no? Que diga. Y algo de Salva Spin, ahora tienes que decir como un eslogan que claro, defina a Salva Spin. Jackie Preciosi. Bibibizak. Pero en Salva Spin. ¿Vale? Un jingle. Puedes decir Salva Spin, hola tu polla. No tiene ni que rimar, fíjate. Sí, no. ¿La tienes? Adelante. 1, 2 y 3. Salva Spin, no le tus cojones. Vale, ha cambiado apoyo. Bueno, no tenía melodía ni nada. ¿Lo tenemos? Sí, ¿lo tienes? Vale, muchas gracias, tío. Un placer. Y vamos a hacer el remix de la Game Week. Un fuerte aplauso para el chaval. Recordamos que está. Hemos pasado de The Last of Us al ET del Atari, sí. Pasando por The Legend of Zelda y acabando con Salva Spin. Así que adelante, vamos. ¿Cómo? De Salva, un fuerte aplauso para él, por favor. Un fuerte aplauso para vosotros. Está terminando aquí. Gracias. Oye, esto está quedando. Joder, qué guapo. Esto está quedando histórico. Muy guapo. ¿Y dice algo si hace? Hacho, sí. ¡Arto pa, joder! De las sofás, ¿vale? ¡No se oyen esas palmas! ¡Vámonos, Game Week! ¡Toma ya! ¡Ahí lo llevas, Grison, mi box! ¡Salve con la vaca! ¡Salve, Spin! ¡Salve, Spin! ¡Un fuerte impacto! ¡Muchas gracias! ¡Qué maravilla, tío! A ver, ¡qué horror, tío! Parece. Es que suena peor que el Zelda de la Game Boy, cabrón. Es que se lo ha cantado en 16 bits. Está, es que, no, si suena peor que el de la Game Boy, serán 4 bits. Lo que sea. Bueno, vamos bien. A estar allí. De las sofás. Vale, bueno. Finalizado el evento, ahora vamos a pasar a la zona esta, donde vamos a firmar cómics y pechos, ¿de acuerdo? Así que vamos para allá. Solo masculinos. Solo masculinos, evidentemente. ¿Vale? Así que vámonos. Y nada, muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí. Muchas gracias y nos vemos por aquí. Muchísimas gracias de corazón, gracias. Voy a dejar esto por aquí. Bueno, vamos por aquí, que nos indiquen un poco cómo va la cosa. Bueno, creo que os dejamos ya con el host que está aquí, así que un fuerte aplauso para él que va a seguir amenizando este gran escenario. Gracias, Majo. Gracias a ti, muchísimas gracias. Todo el mundo de pie, un fuerte aplauso para estos bestias de la comunicación. Grison Mi Box y Jaime Caravaca. Y ahora, como han dicho a ellos, el artista de Marvel, el murciano, va a firmar los cómics de esa edición especial de Deep Blue. Vale. Así que nada, mucha suerte. Hay 200 ejemplares al precio de 15 euros. Está tirado. Disfrutamos porque estamos ante las semifinales de la segunda temporada de Rocket League que empiezan a las 3 de la tarde. Os esperamos entonces. Hasta ahora. Sean felices. ¡Chao! ¡Gracias!